buen día para todos. Cordial saludo. Señores, hoy vamos a hablar de estos carritos. Twingo. Bueno, resulta que ustedes saben que todos estos vehículos funcionan el aire acondicionado junto con el módulo de inyección electrónica del motor, y que cuando uno prende el aire acondicionado, el módulo de inyección compensa las revoluciones para que el vehículo no se apague y no arranque como con vibración y como queriéndose desarmar el vehículo, ¿cierto? Es muy común también que a estos vehículos les falle el cuerpo de aceleración. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando falla el cuerpo de aceleración, cometen un grave error, y que ojalá, pues obviamente, no le toque a usted en su vehículo. ¿Cierto? Vamos a identificar acá. Como podemos ver, este es el cuerpo de aceleración. Este es el que se encarga de dosificar la cantidad de aire que ingresa al compartimento de admisión, ¿vale? Como vemos aquí, esta se llama la válvula. Este es la IAC y este el TPS. Esta válvula se encarga de hacer un paso entre la entrada del filtro y la entrada de la admisión, es decir, como un atajo para que el motor no se apague mientras el acelerador está en posición cero, es decir, cuando la mariposa está cerrada completamente. ¿Qué pasa? Este paso lo controla un solenoide que, de acuerdo a las revoluciones y lo que el módulo de inyección diga, abre o cierra la cantidad de aire que pasa. Cuando nosotros pedimos aire acondicionado en la cabina, lo que esta valvulita hace es abrir un poco más para que cuando el compresor se enganche y el electroventilador arranque, el motor no se apague, ¿vale? Como esta valvulita se daña, lo que hacen es adaptarle otra o anularla y dejarla un poquito abierta, completamente cerrada. Obviamente el carro no se apaga en marcha mínima, pero le queda un pequeño problema, que el aire acondicionado no le funciona. Vamos a mirar esto en la práctica, lo que es. Vamos a prender el carro y vamos a ver que el vehículo funciona correctamente. ¿Ven? Aceleramos, prendemos ventilación y hasta ahí todo normal, ¿cierto? Miren acá, el vehículo se sostiene, funciona perfectamente y acelera, miren. Muy buena la aceleración, muy bueno el motor está recién reparado, está muy querido, pero miren lo que pasa cuando vamos a prender el aire. Un compañero nos va a ayudar y va a accionar el aire, miren lo que va a pasar. Vamos a ponerle cuidado al compresor, véalo ahí, ahí arrancó y de milagro no se apagó, pero miren cómo queda el motor, véalo, parece que se va a desarmar, vea, mire cómo vibra mi mano, vea. Ahora vamos a prenderlo y si lo aceleramos un poquito, es normal que la haga esto, se apague para poder equilibrar las revoluciones y volver a prender. Pero miren, aquí empieza el problema, ¿verdad? Intentó prenderlo, como se descompensó, entonces el módulo volvió y lo apagó. Miren, y lo que han hecho es que
en la parte de acá, como les decía ahorita, dejan un poquito más abierto el paso para que el motor quede levemente acelerado. Miren, es más, el aire está prendido en este momento y miren que el motor no está accionado. Si yo lo acelero un poquito, miren lo que pasa, vean. El aire inmediatamente arranca a funcionar. ¿Por qué? Porque el motor entendió que ya las revoluciones son lo suficientemente completas para el poder encender todo lo que necesita el aire acondicionado. Pero miren que lo tengo acelerado con la mano. Lo suelto e inmediatamente vuelve y se apaga. En este momento no se está apagando cuando le prendo el aire porque el motor ya cogió temperatura, pero cuando el motor está frío inmediatamente se apaga. Ahora, esto tiene un problema, que si yo voy manejando el vehículo, prendo el aire acondicionado, voy a llegar a un semáforo, voy con el aire funcionando muy bien, todo en fría, y cuando voy a llegar al semáforo, pues obviamente tengo que disminuir la velocidad, bajar la marcha, ponerla a neutra para llegar al semáforo, y adivinen qué va a pasar, se va a apagar el vehículo. Entonces, la recomendación en este caso para los que tengan este problema es cambiar el cuerpo de aceleración y comprar el original. Ahí les dejo este datico para todos los que tengan este problema con los Twingo. Feliz día y saludos.